raíz de los distintos procesos de investigación que se está haciendo en el marco de la Fiscalía. A finales del mes de enero hubo una serie de intervenciones y allanamientos que han vuelto a tomar el tema del Ministerio de Transportes, particularmente algunos de sus programas, como un foco donde ha habido problemas de corrupción. Y como parte de la política anticorrupción de la presidenta Boluarte y de su gobierno, lo primero que hicimos fue declarar en reorganización el ministerio, particularmente los programas que están siendo justamente cuestionados. Tenemos un nivel de tolerancia cero respecto a la corrupción. Es decir, nosotros no vamos a permitir que ninguna persona corrupta siga trabajando en el ministerio, y esa es la razón por la que inmediatamente que se conocieron los hechos fiscales, una muy buena parte de estas personas ya no trabajaban acá, pero hubo todavía dos o tres más que estaban acá, que han sido puestos, se han cortado sus contratos en algunos casos, o se han dejado sin efecto sus designaciones, como parte justamente de una política de cero tolerancia con la corrupción, y que se refleja en esta reorganización del ministerio, que se publicó la resolución el día 3 de febrero y que a inicios de marzo deberíamos tener el informe de la comisión justamente reorganizadora respecto a qué es lo que tenemos que reorganizar, y que luego nos da 120 días para implementar esas medidas. Esta reorganización no pretende ser un simple maquillaje de cambiar una oficina y llamarla de una forma distinta. Lo que queremos hacer es cambiar la forma en la cual se administran y ejecutan los proyectos en el sector. Es claro que hoy las mismas organizaciones son las que formulan los proyectos y luego los ejecutan. Lo que hay que hacer es separar eso. Y entonces justamente estamos trabajando en el marco de la comisión investigadora la separación de estas funciones para justamente reducir la posibilidad de que estos proyectos puedan ser direccionados desde los términos de referencia, ¿no?, o a lo largo del proceso de la convocatoria. Entonces, eso es un tema que estamos trabajando y que muy pronto vamos a hacer anuncios muy importantes en relación con cambios en la forma de organizar los procesos de contratación pública en el ministerio. Y me abono al pedido del Premier respecto a que necesitamos con urgencia, la verdad, que el Congreso apruebe la nueva ley de contrataciones que el Poder Ejecutivo envió hace ya más de 8 meses. Entonces, sí es importante que se apruebe esta ley que está en el Congreso actualmente en debate, porque nos va a dar justamente el marco sobre el cual vamos a poder intervenir, ¿no? Al día de hoy tenemos una normativa que promueve productos baratos en detrimento de la calidad, primero, pero que además da espacio a que aparezcan postores que no son los mejores y que una vez que adjudican, se les adjudica la obra, lo que hacen es cobran el adelanto y luego se desaparecen. Entonces tenemos una cantidad muy importante en todo el Estado y en el Poder Ejecutivo una cantidad menor, pero igual una cantidad de proyectos que están, digamos, paralizados en buena parte por un problema contractual muy serio basado en que la actual ley de contrataciones permite que aparezcan todavía este tipo de empresas que la verdad no tienen ningún interés en desarrollar obras, sino más bien en obtener algunos recursos, y muchas veces hemos observado, no necesariamente de forma lícita, así que igual apoyamos el trabajo de la Fiscalía, hay una política de puertas abiertas a la Fiscalía, han venido ellos varias veces aquí a pedir una serie de información y se les está dando toda la información que ellos están solicitando, porque creemos que tenemos que tener un deslinde total con la corrupción. No estamos hablando de un ministerio que tenga a su personal principalmente corrupto, sino que es un grupo de personas específicas a las que se están, algunas ya no están con nosotros, y a las que queden se les va a ir sacando, porque claramente no vamos a trabajar con ninguno de ellos en la gestión de la presidenta Boluarte, y hemos quedado en cero tolerancia con la corrupción.